órgano ejecutivo mediante decreto 1954, de fecha 30 de noviembre de 2017, ha nombrado al señor general Alberto José Mejía Ferrero como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. En tal virtud, todo el personal obedecerá, acatará y respetará en todos los actos del servicio como fuera de él. Señor general Alberto José Mejía Ferrero, puede usted asumir el mando de las Fuerzas Militares de Colombia. Asumo el mando de las Fuerzas Militares de Colombia. El presidente de la República de Colombia. El órgano ejecutivo, mediante decreto número 1955, de fecha 30 de noviembre de 2017, ha nombrado al señor mayor general Ricardo Gómez Nieto como comandante del Ejército Nacional. En tal virtud, todo el personal lo obedecerá, acatará y respetará en todos los actos del servicio como fuera de él. Señor mayor general Ricardo Gómez Nieto puede asumir el mando del Ejército Nacional de Colombia. Asumo el mando del victorioso Ejército Nacional de la República de Colombia.